Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Introducción a la Geometría Avanzada. Y vamos a seguir hablando sobre invariantes proyectivos. Vamos a ver un par de corolarios del último resultado que vimos. Y vamos a empezar a hablar sobre la razón cruzada, que va a ser uno de los invariantes que vamos a empezar a discutir en esta y en las siguientes sesiones. Ok, entonces vámonos al pizarrón. Vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces el teorema que probamos era que si tenemos cuatro puntos en posición general, dadas dos cuartetas de puntos. En posición general, existe una única transformación proyectiva que la relaciona, ¿no? Quedamos que esa correspondía con la clase de la matriz de cambio de coordenadas correspondiente a cambiar una cuarteta por la otra, pensando que son, que representan puntos o direcciones no coplanares en R3, ¿no? Entonces probamos esto utilizando un lema que decía que podemos escribir en términos, o sea, si tenemos tres puntos no colineales, podemos escribir en términos, el tercero en términos de los otros dos, ¿no? Que en esencia es usar que estamos hablando de una base en R3. Entonces, pensando en eso, tenemos los siguientes corolarios. Entonces, el primer corolario lo que dice es que si tenemos una transformación proyectiva, que falta cuatro puntos en posición general, entonces es la identidad. Que en el fondo estamos diciendo que fija una base, ¿no? Entonces la identidad. Corolario 2. Una correspondencia
iba entre dos haces. Está determinada por dos ternas de puntos correspondientes. La idea es, si yo tengo cuatro puntos, estos perdón, a ver, si yo tengo un as de puntos, más bien, puedo tomar dos puntos o tres puntos y puedo elegir, digamos, ABC, y podemos elegir coordenadas tales que C sea A más B, ¿no? O que cualquier D sea A más B más C, ¿no? Realmente esa parte no es tan importante. Lo vamos a escribir nada más con estos tres, ¿no? Entonces, A, B y C. Con que elijamos tres, eso nos determina todo el as, ¿no? Y lo mismo para rectas, ¿no? Si tomamos las rectas que pasan por aquí, podríamos elegir puntos no colineales en las rectas, con que estén en el as, ¿no? Y ya tendríamos determinado eso. Y luego aplicamos el principio de dualidad. Ok. Entonces el corolario 3 es un ligeramente más interesante. Entonces lo que dice el corolario 3 es que una proyectividad entre dos haces es producto de a lo más tres perspectividades. Tres perspectividades. Perspectividades. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un haz de puntos que sea la recta L y lo vamos a mandar, quién sabe cómo es esa perspectividad, esa proyectividad, pero vamos a suponer que es una proyectividad que me lleva a este haz de puntos en este otro haz de puntos. Digamos que en este haz de puntos tenemos los puntos A, B y C, y en este haz tenemos los correspondientes A prima, B prima, C prima. Entonces,
Lo que vamos a hacer es, vamos a considerar el... Vamos a construir un par de perspectividades que nos van a funcionar. Primero vamos a tomar... la recta esta y la recta esta, vamos a extenderla, vamos a mover un poquito el punto B, nada más con ganas de que salga el dibujo. Acá va a estar el B. Entonces cuando extendemos esta recta se va para acá y esta va para acá. A este le vamos a llamar O mayúscula. Desde O vamos a proyectar, vamos a tomar una recta cualquiera, que vamos a llamarle M' o L' o N, que pase por A', ¿no? Aquí a este punto le vamos a llamar B'. Y desde O vamos a sacar esta, que pase por la C. Y aquí va a quedar el punto C'. Entonces A es igual a la B'. B'. Está acá. Ahí está, ¿no? Luego vamos a tomar el punto que corresponde con ese, vamos a pintarlo de azulito, BB', vamos a extender, y C'B', y a este de aquí le vamos a llamar OW'. Entonces desde OW' vamos a proyectar N sobre M, y entonces A prima va a quedar fijo, la B'. Y la C'. Se van a ir en B' y C'. Entonces esta proyectividad es composición de dos perspectividades. Y cuando necesitaríamos tres, pues solamente que estuviera volteado a alguno de estos puntos, es decir, que A cruzara su imagen aquí entre la B' y la C', ¿no? Entonces vamos a escribir esa parte. Nos cabe por acá, vamos a llamarle sean L y M dos haces de puntos. Por corolario 2, están determinados. Lo importante es que están proyectivamente relacionados, ¿no? Tal es que existe T en PGL 3R, tal que moví esto. Ahí está. Tal que L va a dar a M, ¿no? Entonces, por el coro 2, basta T está determinada por tres, las imágenes de una de tres puntos, ¿no? T está determinada por la imagen de tres puntos. En este caso van a ser A, B y C. Entonces, digamos que T de A es A', T de B, B', T de C, C', y vamos a llamarle O O
igual a la intersección de A prima y BB prima, ¿no? Así lo construimos. Luego, vamos a tomar N, una recta por A prima, distinta de las otras dos, ¿no? Distinta de L y M. Y vamos a llamarle B bi' prima va a ser la intersección de B B' prima con N, y C bi' prima la intersección de N y O C, ¿no? Luego, vamos a considerar O bi' prima es la intersección de B B bi' prima y C C bi' prima, C prima C bi' prima, y consideramos, o bueno, por construcción, C prima y B prima son la imagen de C bi' prima y B bi' prima bajo la perspectividad desde O bi' prima entre M y L. M y N, perdón. Entonces, T es la composición de dos perspectividades. ¿No? Entonces, en el caso general, nada más lo voy a platicar. Tenemos, podemos cambiar el orden de los puntos bajo la proyectividad, y entonces necesitaríamos una tercera perspectividad para acomodarlos. Nada más. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la razón cruzada. Entonces, la idea es, yo tengo dos segmentos y quiero la razón con la que un segmento corta al otro, ¿no? Entonces, si esto es A, B, C, D, la razón cruzada se define como C menos A, que es este pedacito. Uy, ya lo borré. C menos A, que dividido por B menos C, que es este pedacito, sobre el otro correspondiente, que es D menos A, todo esto, menos B menos D, o sobre D menos B menos D, ¿no? Esto lo podemos reescribir como C menos A multiplicado por B menos D sobre B menos C, por D menos A. No sé, en otros programas de matemáticas, pero en la Facultad de Ciencias, en la carrera de matemáticas, este es uno de los temas finales del curso de
geometría moderna, que no tiene mucha modernidad, que digamos, que básicamente es geometría euclidiana con métodos sintéticos, pues. Pero aquí no estamos con métodos sintéticos, aquí sí tenemos coordenadas, ¿no? Entonces vamos a aprovechar que tenemos coordenadas y vamos a hacer una serie de observaciones ya para terminar esta sesión nada más, ¿no? Entonces, una forma en la que un ejercicio que se hace en estos cursos que les comentaba de primeros semestres es ver qué pasa si te fijas ahora en, por ejemplo, intercambiar lugares, ¿no? Y entonces, partiendo de esta idea, pues uno va haciendo los cálculos y se ven que si uno no cambia el orden, o si haces dos cambios de orden, queda invariante, ¿no? Este es igual a esto. Y había el concepto de armonicidad. Entonces decíamos que A, B, C, D son armónicos si su razón cruzada es igual a menos 1, ¿no? Con lo que quiera decir por acá, ¿no? Luego vamos a ver qué con esos cuartetos armónicos. Pero mientras, uno de los ejercicios que me gustaría que intentaran, a guisa de reto, supongan que esto vale lambda, y si cambiamos el orden de los puntos, pues cuáles son los otros valores que podemos tener de la razón cruzada de esos cuatro puntos, ¿no? Ok. Ahora, si consideramos ya no puntos, sino unas de rectas, podíamos calcular la razón cruzada pensando en los ángulos que se formaban, ¿no? Entonces, teníamos, por ejemplo, esta cuarteta de puntos A, B, C, D, y entonces esa cuarteta de puntos tenía que tener la misma razón cruzada que, por ejemplo, cualquiera de estos puntos, ¿no? A prima, B prima, C prima, D prima, ¿no? Entonces, este ángulo vamos a llamarle alfa, este ángulo vamos a llamarle beta, este ángulo de acá vamos a llamarle delta, y el ángulo este completo va a ser gamma, ¿no? Y entonces, usando la ley de los senos, lo que obtenemos es que el seno, la razón cruzada es igual al seno de alfa por el seno de delta sobre todos son senos de beta por el seno de gamma, ¿no? Pero si lo pensamos en términos proyectivos, y como están todos los puntos en un haz, es decir, son coplanares, son direcciones coplanares, entonces siempre podemos pensar que si A, B, C, D son coplanares, son colineales, entonces sin pérdida de generalidad comparten la misma tercera coordenada, ¿no? Entonces podemos representarlo simplemente con dos coordenadas. Digamos el A1, A2.
B1, B2, C1, C2, D1, D2. ¿No? Y con estas clases reducidas podemos pensar en la razón doble como simplemente la recta o el segmento de recta entre A y C, ¿no? Entonces, eso es el determinante este por el determinante de 1, B1, de 2, B2 por sobre el determinante C1, B1, C2, B2 y B1, D1, B2, D2, B2, D2, ¿no? Entonces, esta cantidad representa nuestra razón cruzada. Y con esta vamos a jugar un poco en la siguiente sesión. Por hoy, parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.